Hola, ¿qué tal mis amigos acuarestanqueros? ¿Cómo están? El día de hoy les quería hacer un video para mostrarles cómo va el acuario de aguas negras, que quise recrear una parte del río de Sudamérica, como ustedes pueden ver. Y en este video les quiero hablar acerca de cómo he logrado mantener los parámetros sin usar químicos comerciales, ¿no? Que de manera natural, y cómo he llegado a tener mis peces, que estos tetraneón son bastante delicados. Y los cuidados que le damos a este acuario. Y bueno, mis amigos, primeramente les quería mostrar los peces que tenemos. Que anteriormente, los que han visto mis videos, yo tenía muchos tetraneón. Tenían aproximadamente unos 20 tetraneón. Y se murieron la mayoría de peces porque el agua no tenía las condiciones. Porque el agua acá del grifo viene a 7.8 de pH, y tuve que hacer que investigar y ver cómo bajar el pH, porque los peces se morían a ese pH, ¿verdad? Porque estos peces tetraneón, la mayoría son atrapados en cautiverio, y quise tenerlos en óptimas condiciones. Ahorita están ahí con una beta hembra, como pueden ver, ahí está, es hembra, ahí está la hembra, vean qué bonita. Y la tengo ahí porque esa es la que estaba peleando con la hembra que les conté anteriormente. Y bueno, como les quería comentar, primeramente vamos a hablar acerca de las plantas que tenemos. Que aquí tenemos la planta de teléfono o poto, la que se conoce, y da buen aspecto. Vean las raíces, cómo se ve genial. Y tengo una raíz de mangle, que es esta, y las demás sí no sé de qué son, pero antes de meterlas acá, las desinfectamos y las tardamos muy bien. Y también tengo un caracol cebra o neritina, vean, ahí está. Este caracol es también se mantiene en aguas así como estas, con taninos, y ahí va bien, vean, se ve bastante bien. Y lo que sí, que no se reproduce acá en este ambiente porque necesita agua salobria, pero sí se da en agua dulce. Lo único que lo pone huevos, pero no nacen los caracoles. Y mis amigos, los cuidados que yo le doy a este acuario de aguas negras es los cambios de agua de 25%, como ustedes sabrán. Y para tener el agua en estas condiciones así color ámbar, pues utilizamos las hojas de almendra y la hoja de catapa. Ustedes lo conocen, ¿verdad? También la hoja de guayaba. La hoja de guayaba da una tonalidad como rojiza, más que el color que da la de guayaba. También es muy útil y no le afecta a los peces, solo que sí tengo que usar bastante para que dé un tono más así rojizo. Y ahorita, como el filtro se encarga de limpiar totalmente los taninos, por eso es que está así. Anteriormente estaba más oscuro, pero yo lo que hago es agregarle más hoja de almendra. Y la hoja de almendra, mis amigos, quería decirles que sí soluciona de bajar el pH,
pero no lo mantiene. Eso sí, he estado investigando, por eso quería hacerle este video en base a lo que me ha pasado, porque la hoja de almendro sí pinta los colores, el color del agua bastante bonito, pero no mantiene el agua a un pH de 6.8, que es el que queremos mantener, porque si el pH no se mantiene, los peces, en este caso los tetraneos, porque son bastante delicados, pues pueden tener problemas. Los que tienen agua de pueden obtener agua de osmosis, pues está muy bien, no tendrá ningún problema. Pero en este caso, como nosotros, para que no tenemos agua de osmosis, preparamos el agua con ácido muriático. Hay un video en el canal, cómo lo hago yo para bajar el pH del agua para llegar a 6.8 de pH para poder tener estos peces en así como estuvieran en su hábitat natural. Y como les digo, uso la hoja de almendro para bajar el pH, que sí funciona, pero no lo mantiene, porque yo probaba si el pH bajaba a la media hora que le adiestaba el agua. Yo hervía las hojas de almendro, las hervía, y ya el agua, ya cuando soltaba los taninos, el agua hervida la ponía a temperatura ambiente y luego la agregaba acá, y bajaba el pH como a la media hora, no es instantáneamente, pero bajaba el pH, y al otro día testeaba otra vez nuevamente y el pH estaba a 7.8, como viene el grifo. Y entonces lo que opté es bajar el pH con ácido muriático, que ese sí me ha funcionado y mantiene los niveles de pH a 6.8. También, mis amigos, otra cosa que yo hago para mantener el agua a esas condiciones es cuando el agua baja por evaporación. Sabemos que unos 15% de evaporación, el agua ya está bajando porque se evapora. Yo vengo y utilizo agua de lluvia, porque ustedes, como sabrán, en la naturaleza el agua de lluvia cae en los ríos, los hace crecer, y es donde trabaja el agua en la naturaleza de esta manera y baja el pH. El agua de lluvia, déjenme contarles que sí baja el pH del agua, pero tienen que tratar el agua, porque el agua de lluvia yo no la uso, no la recojo ya sea del techo o de los canales del techo, no. Yo pongo una cubeta que el agua caiga del cielo, directamente de la atmósfera, por decir así, y yo recojo el agua, porque el agua del techo trae basura, trae óxido y puede dañar a nuestros peces. Por eso yo les recomiendo a los que quieran usar ese método, pues utilizar el agua de lluvia, pero recolectada de la atmósfera, directamente del cielo. Ya cuando tengan el agua, pues ustedes la dejan reposar, porque el agua de lluvia, cuando cae, ya la recolectamos, recién recolectada, viene bien fría, la temperatura viene bastante helada, y si aplicamos al acuario directamente, nomás la recolectemos de la lluvia, pues van a perjudicar a sus peces, porque el agua viene bastante helada. Entonces, lo que yo hago es dejarla reposar 24 horas, porque ya testé el agua también, amigos. El agua viene a 6.0, viene bastante ácida, pero al dejarla reposar a un 24 horas, y le echan gotas si ustedes desean, el agua ya baja el pH a como estaba. Lo he medido después de un mes de tenerla almacenada, y el agua de lluvia llega a 6.8, mis amigos, de acidez, y es donde la podemos utilizar mezclada con el agua que tenemos ya en el acuario. Pero como les digo, el agua de lluvia no la utilizo para hacer cambios, sino cuando el agua por evaporación, miramos que bajó por la evaporación, pues yo la relleno con el agua de lluvia, el poquito que le falta, para que trabaje así, de esa manera, para mantener el pH y que los peces también se sientan en su hábitat natural. Y como les digo, el agua de lluvia es buena para los peces, en este caso los amazónicos, no les hace daño, pero no hacemos cambio de agua, sino rellenamos, como que lloviera, ¿verdad? Y caer un poco de agua, y así vamos trabajando. Y esto es lo que les quería contar acerca de acuario de aguas negras. Próximamente voy a comprar más tetraneón para poder tenerlos acá, para que lo que me gusta ver es la mancha de peces, porque como les digo, ya los he mantenido, ya tengo 5 tetraneón ahí que no me han dado problema, ya se han mantenido,
Ellos ya, el agua ahorita está a 6.8 de pH, ideal para ellos. Igual si lo pueden mantener a 7.0, pues está bien, está neutro, podemos mantenerlos correctamente. Si ustedes tienen agua de ósmosis, pues excelente, no tendrán que hacer lo que yo hago. Pero a los que no tienen agua de ósmosis, a los que no tienen los recursos para poder comprar esta cantidad de agua, para poder tener su amazónico, pues les recomiendo hacer este método. Yo ya lo probé. A los que duden, pues yo lo he probado así, no ha habido ningún problema. Ven que ahí tengo los neones, sin problema, se han mantenido muy bien. Solo que si pelean, hay unos que están ahí todos como mordidos, pero es porque pelean, es normal en los tetraneón. Pero ya vamos a tener más, porque quiero tener la mancha de tetraneón aquí nadando, porque me gusta ver cuando les doy de comer y ellos salen arriba a recibir el alimento. Pero como les digo, ese método, si lo quieren utilizar para bajar el pH, les recomiendo el ácido, porque el ácido que utilizo es de cualquier marca, tiene que ser ácido muriático, y usar dos tapitas, eso es de galón, que cada tapita contiene 15 mililitros para 35 galones de agua. Y esos dos tapones se los echamos y dejamos reposar 3 días. Al tercer día yo ya adito acondicionador, la dosis que diga el fabricante, y luego de eso pues venimos y ya dejamos reposar el agua con el acondicionador otros 2 días más. En total son 5 días y ya podemos utilizar el agua para hacer los cambios de agua. Igual yo esa agua la utilizo para los betas, porque los betas necesitan también un pH bajo en el agua para tener las óptimas condiciones, y así es como yo lo hago, mis amigos. Y vean la temperatura cómo está. Estamos hoy por la noche, está a 30 grados, está bastante caluroso aquí en mi país, y por eso no uso termostato. Muchos me han preguntado que si los peces que tengo en la piscina donde tengo los Oscar, tengo termostato. Pues la verdad que aquí en mi país hace mucho calor. En diciembre, que tendría que hacer frío, pues hace bastante, está rica la temperatura, pero baja la temperatura a 19 grados mínimo, y de ahí ya nos pasamos, y es una temperatura ideal para los peces, no les afecta en nada. Y tener calentadores acá pues estallaría, porque hace bastante calor, la verdad, mis amigos. Y que este video lo quise hacer para algunos acuaristas que quieran adentrarse a tener un acuario de aguas negras. Pues lo pueden hacer de esta manera, con hojas de almendra o catapa, como algunos que la conocen. O si no tienen hoja de almendra, pueden utilizar hoja de guayaba, puede ser cualquier guayaba, ya bien seca la hoja, ¿verdad? Y si ustedes pueden conseguir hojas de mango o hojas de aguacate, también he visto que utilizan, pues la pueden utilizar, no hay ningún problema. Pero en este caso yo utilizo hoja de almendro y hoja de guayaba y me va muy bien. Y vean la planta de poto como va ahí, las raíces se ve genial, y este tronco que está aquí que no se ve, que se ve oscuro. Así tienen que ser los acuarios para este tipo de peces, porque a ellos les gusta estar en la sombra. Acá tienen sombra y de este lado tienen donde pueden salir a la luz. Pero así está el acuario de aguas negras, mis amigos. En la filtración pues tenemos un tubo de PVC hecho casero, y la verdad que me ha ido muy bien esta filtración. La verdad no tengo nada que reprocharle, porque el agua me la mantiene totalmente cristalina. A pesar de que cuando hago sifoneo y se pone el agua toda sucia, en un término de 15 minutos el agua ya está cristalina nuevamente, ya que tenemos buena filtración. Y le cambié de lado a estas lily pipe, porque quería más circulación. Porque vean, allá está el skimmer y cabal el agua. Como pueden ver ahí, la corriente viene acá, llega ahí y así va circulando. Y de esa manera se mantiene más limpia el agua. Y bueno, mis amigos, yo creo que hasta acá dejamos este video. Espero les haya gustado. Cualquier duda que tengan, que si se me pasó decirles algo, pues déjenme en los comentarios. Yo con gusto les estaré respondiendo. Este es el acuario de aguas negras que yo he mantenido, ya tengo bastante tiempo de tenerlo.
Empezamos primeramente experimentando y así hasta que logramos mantener el pH del agua estable sin que se nos suba, porque eso es lo que yo estaba investigando. Y de esa manera, mis amigos, yo lo he logrado, como les digo, con agua de lluvia y hoja de almendro y el ácido muriático que usamos en el agua. Cualquier duda o comentarios, estamos acá a la orden, mis amigos. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. Adiós. Gracias.